Chámame Antonio, Antonio Álvarez Montasarín, vecino de Grandas, nací en la Fornaza, hay 57 años. El horro era una construcción popular que normalmente estaba cerca de las casas, utilizábase para guardar a cosecha como despensa, para aislar a cosecha especialmente de humedad y dos ratos. Normalmente era feito todo en madera, tengo planta cuadrada y está apoyado sobre cuatro pesos o pegollos, en este caso incluso tan seis para reforzar un poquitín la estructura. Encima del pegollo del pe ponía su aloxa de pizarra para que no subieran los ratos, llamábase el tornarratos precisamente, o mola. Y sobre esto pues montábanse las madres, los traves, que eran cuatro vigas entrelazadas.